Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Hola, saludos cordiales. Bienvenidos al canal de FerPC. Quédate con nosotros porque vamos a decirte cómo acelerar el arranque de Windows 11 y evitar el encendido del PC cuando no lo estamos usando. Exactamente, se nos puede encender el PC cuando no lo estamos usando. Y cómo después de la suspensión, si hemos puesto el portátil en suspensión, que no se encienda al mover el ratón y que solo se encienda al mover el teclado. Porque a veces con cualquier vibración se nos enciende y se nos quita del modo suspensión. Y también, cómo no se ponga el PC en modo suspensión cuando estemos descargando programas. Porque entonces no nos servirá para nada. Cuando estemos descargando archivos de internet, películas o lo que sea. Vamos a encender nuestro PC. Vamos a ver con la configuración normal el tiempo que tarda en encender. En nuestro caso tenemos dos Windows. Podéis tener un sistema operativo o dos sistemas operativos. Como veis, yo tengo ahí y me sale en 20 segundos, pero hay veces que puede estar configurado hasta en 30 segundos y nos tiene ahí. Si no estamos ahí para darle al botón de Enter, nos tiene esperando ahí. Pues, y si nos encendemos y nos vamos para que arranque y para luego venir, pues es una tontería tener todo ese tiempo. A mí tengo un disco duro sólido y más o menos me arranca rápido. Pero fijaros el tiempo que tarda. Ahora ya llega aquí, se pone y ponemos el PIN. Vamos a poner el PIN rápido, es que el PIN lo tengo que poner obligatoriamente. Bueno, y ya se ha cargado. Bien, vamos a ver si hacemos la tutorial un poquito rápida para que no se haga muy extensa. Vámonos aquí a editar plan de energía. A ver si me sale así. Eso es, editar plan de energía. Y le pinchamos. Hay otras maneras de ir a la panel de control y luego ir, pero yo me voy por aquí. Vale. Aquí, ¿qué pasa? Nos dice apagar la pantalla 10 minutos. Poner el estado en suspensión, nunca. Claro, ¿por qué? 3 minutos o al tanto tiempo se te pondrá en suspensión y no va a descargar tu PC. No va a descargar si estás en... Entonces aquí lo tienes que poner en nunca, para que solamente se ponga en suspensión cuando tú le des al botón de suspensión. Aquí podés ir ahora a cambiar la configuración avanzada de energía. Voy a decir lo que es lo más normal. Aquí podéis poner equilibrado o alto rendimiento. Si queréis sacar el máximo rendimiento del ordenador, pues yo os digo que pongáis alto rendimiento. Aquí en equilibrado gastaréis un poco menos de consumo, puede, pero yo lo dejo así, en alto rendimiento. También lo podríais poner en personalizar. Esto del disco duro, apagar tras 20 minutos de no uso o no uso, pues bueno, eso el disco duro lo podéis dejar 20 minutos de no uso, lo podéis disminuir. Si el disco duro está usando, está descargando, no se va a apagar. En ese caso que esté trabajando, es cuando no esté trabajando. Aquí, bueno, vamos. Suspender, al suspender, ¿qué pasa? Aquí pone con corriente alterna solo temporizadores de activación importante. ¿Qué pasa? Que si ponemos esto, cuando tengamos un evento temporizado, el ordenador se va a poner, eso lo tenemos que desmarcar y poner que nunca, para que no se encienda el PC con las tareas programadas. Entonces, para que el PC no se encienda con tareas programadas, lo vamos a deshabilitar. Aún tendremos que deshabilitar más cosas, que lo sepáis. Aquí en Administración de Energía, Estado de Vínculos, lo mismo. La PCI Express la tendremos que desactivar. Porque si no, se nos pondría el PC y no queremos. Ya pondremos a... actualizaremos los dispositivos cuando queramos o no, porque venga y nos diga el fabricante y se nos enciende hasta el PC. Se nos puede encender. Bien, le daríamos en aplicar y aceptar. Hay otras configuraciones de dispositivos. Y lo abrimos. Bien, y nos sale todo esto. Aquí en el panel de control, ¿qué pasa? Que si tenemos el adaptador de red, de adaptador de pantalla no, porque a ver, no me pone... Si tenemos el adaptador de red, el Bluetooth no, pero el Realtek este, si lo tenemos aquí en Administración de Energía,
Esto de permitir que el equipo se apague este dispositivo para ahorrar energía, vale, eso sí, que lo apague para ahorrar energía, pero permitir que este dispositivo reactive el equipo, no, porque entonces se os encendería el equipo si lo tenéis configurado así. Entonces tiene que estar así y le dais en aceptar. Está lo mismo, si tiene administración de energía, tiene que estar desactivada. Por lo tanto, lo vamos a dar en aceptar Okay, y así vosotros podríais cuando cuando queráis. queráis. Vamos al mus y otros dispositivos. Vamos a Logitech. Como veis, tenemos administración de energía. ¿Qué pasa? Que cuando movemos el ratón un poquito, o incluso se mueve por una vibración del suelo, o estamos fregando y tenemos el equipo en suspensión y el equipo se enciende. Vamos, se quita de estar en suspensión. Pues esto lo tenéis que desmarcar. Y ver que aquí no se puede ahorrar energía y le damos en Mira aceptar. aquí. Ya está, no. En Windows 11. Vamos a configuración del sistema, le damos el doble clic y abrimos. Bien, vámonos al arranque. Estamos con Windows 11, también tenemos Windows 10. Para Pero que yo arranque, prefiero ¿no? como Al final. predeterminado primero uno u otro. Le daríamos aquí establecer. Yo prefiero que arranque primero Windows y este por debajo. Si lo quisiéramos cambiar, le daríamos aquí y este nos subiría arriba. Pero yo quiero que arranque Windows como predeterminado. Bien, eso no era la tutorial. Aquí el tiempo de espera. Tenemos 20 segundos. Podemos poner 5 segundos y si estamos al tanto, nos dará tiempo o no tenemos que estar esperando y con 5 segundos tenemos tiempo suficiente desde que nos sale el menú para cambiar esto. Y esto lo tenemos que poner obligatoriamente sin arranque de GUI, porque ahí va a cargar unos archivos que no lo necesitamos para nada. Deciros que con opciones avanzadas aquí hay gente que se mira que si el procesador, el máximo número de procesadores, pone la cantidad de memoria, mentira. Y de esto ya lo coge Microsoft, que ya me informó por ahí, lo coge ya él por sí, más en Windows 11, el máximo número de procesador y la máxima cantidad de memoria. Y hay pruebas hechas sobre eso. Entonces, esto es algo que por ahí en tutoriales lo activan. Lo podéis dejar así tranquilamente. Ahora, Pues una esto es cosa uno no muy sé. importante. Vamos a irnos a servicios, inicio de Windows, abrir el administrador de tareas. Una cosa muy importante es que aquí deshabilitemos todo para que aquí, cuando se cargue Windows, tarde menos tiempo en cargar porque no tengamos esos programas habilitados y consumiendo aparte, consumiendo una memoria innecesariamente. Como veis, yo lo tengo deshabilitada, menos esta porque quiero que se quede aquí en el icono. Como Veis, la tengo habilitada, que la podría deshabilitar tranquilamente. Vamos a deshabilitarla también para que se inicie más rápido. Ya veremos a ver si este icono me sale y si no me crearé un acceso directo, simplemente. Y así le pincharé yo cuando quiera. Bien, le dais a deshabilitar. Y aquí ya, en arranque, ya podríamos cerrar esto. Tendríais otras opciones para los servicios en la cual ocultaríais los servicios de Microsoft. Y podéis detener servicios, pero para esto tenéis que saber muy Encontramos en bien aplicar, aplicar, detenéis. aceptar, nos va a decir de reiniciar. Yo voy a apagar la grabación y ahora grabaré con la videocámara el tiempo que me tarda ahora en iniciar mi ordenador. Bien, ya he reiniciado y he apagado la computadora. Pues bien, la encendemos. Vamos a ver. A ver si la enciendo bien. A ver cuánto tiempo tarda ahora en encenderse. Me empieza a salir Windows. A ver que se vea bien. Ya me sale Windows 11 ahí. Y como veis, ya me arranca. Ya me empieza a arrancar. Y ya me ha arrancado. Ya está. Fijaros qué rápido que va. Me ha costado más poner la contraseña que arrancar. Y ahora yo, porque no tengo un programa que me dice. Como es la primera vez que entramos, ha tardado un pelín más entrar ahí. Pero como no tengo un programa que me diga ahora el tiempo de arranque total, pero normalmente sí que lo tengo puesto, que además es muy recomendable porque os dice los programas que os ralentizan y eso. Y como veis, ya me ha arrancado así de rápido y así de fácil. Suscribiéndote a mi canal, te seguiremos enseñando muchos trucos y programas muy interesantes para tu PC. Adiós.